Sean todos muy bienvenidos a un video más. Hoy los saludamos desde el Círculo de Oro de Islandia. Hoy no tuvimos que levantarnos tan temprano porque los otros días nos levantábamos como a las 4 y media, 5 de la mañana para salir a ver cosas muy lejos. Este lugar está muy cerca de Reykjavik, donde nos estamos quedando. Todo el día de hoy vamos a ir a ver lugares muy bonitos aquí en el Círculo de Oro en Islandia. Así es que esperamos que les guste bastante este video. Vean cómo está saliendo el sol ahorita. La verdad es que está haciendo un poco de frío, pero cuando uno empieza a caminar y así, ya como que el cuerpo entra en calor. Hoy sí necesitamos guantes. En los otros videos que ustedes vieron, no teníamos tantas cosas de frío porque no estaba haciendo tanto frío como ustedes estaban imaginando. Amigos, el día de hoy ustedes nos van a acompañar a explorar el Círculo de Oro de Islandia. Hoy es nuestro último día aquí en Islandia, entonces esperamos que les gusten bastante los videos. Nosotros estamos tan emocionados de ver este país tan hermoso, tan bonito. Nos van a faltar muchísimas cosas que ver, pero lo bueno de eso es que podemos volver otra vez. Espero que les guste bastante este video y si no están suscritos a este canal, los invito para que se suscriban y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Entonces, amigos, te cuento un poco más de qué formó esa isla y por qué esa vía es importante. Como te dije antes, ese lado es los platos tectónica de hacia Europa y eso es de Norteamérica. Y esos dos platos son que sientan toda la tierra encima y mueven todo el tiempo. Seguro recuerdan de clases de colegio hablando de eso. Pero esos dos platos chocaron aquí en la mar y eso creó la isla. Para decir, esos platos golpeando está subiendo magma y eso es que creó toda la isla. Para decir, si esos platos han chocado en diferente lugar, no va a ser la isla aquí. Esa isla es 100% creada por volcanes. Entonces, amigos, te cuento que aquí estamos en la mitad de dos continentes. Aquí es hacia Europa y cuando camino y paso por aquí, estoy en Norteamérica. Para decir, eso es la división entre los dos continentes. Ya llegamos a la vista arriba. Solo quería enseñarte esa brecha del ángulo aquí arriba. Como puedes ver, es una línea. Y eso es que formó de los platos tectónicos llegando junto, esa línea ahí. Entonces, amigos, ahora vamos a seguir a ver una cascada. Les contamos que el Círculo de Oro es uno de los lugares más turísticos de Islandia. Hemos escuchado que la mayoría de turistas vienen al Círculo de Oro y van al Blue Lagoon la mayoría de las veces. Y amigos, ¿qué creen? Tristemente el Blue Lagoon ahorita está cerrado. Era uno de los lugares que yo quería ir. Son aguas termales. Tienes que ir sí o sí aquí en Islandia. Teníamos las esperanzas de que abrieran estos días, pero al final no abrieron. Porque amigos, fíjense que hubo una amenaza de erupción de un volcán como a 25 kilómetros de Reykjavik, donde nosotros nos estamos quedando. Tuvieron que evacuar a un pueblo completo y dicen que el pueblito se agrietaron los caminos y todo eso. Y entonces, como dos semanas antes de viajar para acá, escuchamos las noticias y Alex me dijo lo que estaba pasando y la verdad es que me dio un poquito de miedo. Y dije yo, ya no vamos a ir entonces. Luego Alex empezó a buscar información, empezó a buscar más noticias locales. Entonces dijeron que no era tan malo y que la gente de aquí estaba muy tranquila, que no era algo para como asustarse demasiado. A veces las personas que hacen noticias como que exageran un poquito las cosas, porque aquí toda la gente está muy tranquila y nadie está como asustado, la vida sigue normal. Los caminos de ese lugar donde se agrietó todo ya lo rellenaron otra vez y ya está otra vez listo para ser transitado, pero sí, el Blue Lagoon todavía no lo han abierto, así es que no vamos a ir a esas aguas termales. Y otra cosa que les quería decir es que lo bonito de visitar Islandia en estas fechas
es que no hay tanto turismo. El turismo está muy bajito ahora. Todos los lugares que hemos visitado, la mayoría de las veces está bien solitario, no hay casi nada de personas y podemos ver todos nosotros con más tiempo, con más calma. Y también, amigos, es importante traer esto para caminar sobre el hielo, porque es muy peligroso caminar sobre el hielo, porque te deslizas fácil y hay señores caminando bien despacito ahí, porque todos los caminos tienen una capa de hielo y está liso. Entonces también eso nos ha ayudado bastante. Estaba leyendo en sus comentarios que dicen que ¿por qué no se han puesto guantes? Y se mira que está muy frío ahí. Pero, amigos, les cuento que no está tan frío como ustedes están imaginando. Había muchos amigos diciéndonos que ¿por qué salieron de un lugar frío para otro lugar más frío? Pero la verdad, amigos, aquí está más calientito que allá en Minnesota, porque allá llega hasta menos 40 grados centígrados. Y creo que aquí en Islandia nunca ha llegado a más de menos 20 grados. Está muy cómodo el clima y la verdad es que trajimos suficiente ropa para estar bien abrigados. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el Círculo de Oro de Islandia. Grande, pero el color del agua es espectacular, es como muy azul. Y también en el fondo puedes ver la montaña con nieve y la verdad es que es una vista muy bonita. Esta es una de las paradas que todos hacen cuando vienen al Círculo de Oro aquí en Islandia. Ahorita estamos yendo a un lugar que se llama Geyser. El Geyser es una fortuna de agua, pero es más vapor de agua, porque ahí debajo de la tierra se calienta el agua tantísimo y se sube y sube y sube la presión hasta que cada 8 minutos se erupta esa fortuna de vapor, agua. Sí, allá en Estados Unidos tienen el Yellowstone. Hemos ido ahí con Alex y ahí el agua erupciona cada hora, ¿verdad? Y aquí es cada 8 minutos. No lo estoy comparando, pero sí he visto eso cuando erupciona el agua y es bien bonito. Entonces estamos llegando ahorita a ver eso, porque vamos a esperar a que erupcione para enseñarle a ustedes cómo se ve. Una cosa que te quería contar, aquí las aguas pueden ser 80 hasta 100 centígrados. Entonces si lo toca puede quemar instante, como hirviendo agua. Pero porque la tierra está caliente, como puedes ver, queda monte verde todo el invierno, porque si fue congelada no va a crecer, pero por todo la caliente en la tierra sigue creciendo ese monte, como puedes ver, es bien verde. Acabamos de salir de esa cascada que se llama Gullfoss. No pueden creer el viento que estaba haciendo y la temperatura este día. Poco a poco fue así para abajo. Llegó ahorita, la sensación térmica ahorita es de menos 8 grados centígrados. Y ya, eso ya no lo aguanto. Ya es demasiado para mí. Pero también
también no solo fue porque fue frío, había un viento de casi 50 o 60 kilómetros por hora. Fue difícil parar en ese viento, entonces más por eso fue muy frío. Sí, entonces eso fue extremo. Lo último que acabamos de hacer ahorita fue extremo y también había mucha brisa que por el viento y le cayó a la cámara. Hasta ahorita se está, creo que Alex ya lo secó, pero sí se mojó. Y entonces, pero esto, la verdad es que esa cascada es enorme y muy impresionante también, pero el frío, amigos, está duro. Ahorita estamos yendo a ver, vamos a ver si llegamos a tiempo a un cráter de un volcán que uno puede llegar y ver. Entonces, si todavía es un poquito claro, les vamos a enseñar. Ahora sí, amigos, si ustedes estuvieran acá, también estarían temblando conmigo porque sí, menos 8 grados centígrados, ya duele la nariz, los dedos, y más con viento es peor. Entonces, ahorita si logramos llegar a tiempo a ese cráter que les digo, les vamos a mostrar. Uy, pobre celestial, ¿por qué tienen que existir lugares tan fríos? Y amigos, como les dije que el Blue Lagoon está cerrado, esas aguas termales son las aguas termales más famosas de todo el mundo y nosotros queríamos ir, pero amigos, como les conté, está cerrado y no queríamos irnos de Islandia sin tener una experiencia en aguas termales, así es que lo más cerca que pudimos encontrar fue un spa que se llama Sky Lagoon. Es una experiencia en un spa, te exfolian la piel, después te ponen en, son como 7 pasos supuestamente, y entonces te ponen en agua caliente y después de un rato te tienes que meter en agua bien fría, y entonces eso es lo que vamos a hacer en un rato. Alex hizo reservaciones ayer para que podamos ir a esa experiencia, para que nos podamos ir con alguito de aguas termales de Islandia, así es que no sé cómo va a ser eso. Me da un poquito de miedo entrar en agua tan fría. Lo malo, amigos, es que es de noche. Yo quería enseñarles a ustedes porque ya de noche como que no se mira tan bien, pero y también no sé si se puede grabar. Entonces vamos a preguntar si podemos grabar un poco y si se puede les vamos a enseñar a ustedes un poquito de la experiencia. Y bueno, amigos, aquí estamos llegando a las aguas termales que se llaman Sky Lagoon. Aquí vamos Alex y yo listos para esta experiencia, no tan listos para el agua fría, pero bueno, entramos y nos mandaron a que nos diéramos una ducha antes de entrar a las aguas termales, y aquí Alex estaba grabando los 7 pasos que vamos a hacer de un ritual. Bueno, así le dicen, son 7 pasos que vamos a hacer para toda la experiencia por la que estamos pagando. Aquí estoy yo entrando, Alex también, y estaba muy delicioso. Nos dijeron que nos tomáramos nuestro tiempo para estar ahí todo lo que quisiéramos y ya cuando estuviéramos listos empezar con el ritual. Aquí estuvimos mucho rato, bastante rato estuvimos ahí disfrutando. La noche estaba muy bonita, el cielo despejado con estrellas. Bueno, aquí voy yo, vamos saliendo para empezar con los 7 pasos que nos van a poner a seguir. Primero nos llevaron a una sauna por 15 minutos, luego salimos y nos mandaron a exfoliar nuestra piel con esta mezcla de sal con varios aceites muy buenos, y nos dijeron que lo pusiéramos en todo nuestro cuerpo menos en la cara. Aquí está Alex también ya poniéndose esta mezcla de exfoliante. Al terminar de ponernos esta mezcla, nos dijeron que teníamos que entrar a un cuarto de vapor. Y ese cuarto de vapor estaba bien difícil respirar y estaba tan caliente que no se imaginan ustedes que me dio un poquito de pánico, pero al final fue muy bueno. Aquí ya salimos. Ahí pueden ver la piscina de agua fría. El agua estaba a 10 grados centígrados, entonces ya se imaginarán ustedes. Me fui a meter al agua caliente para después entrar al agua fría y ahí voy. Sentí que se me congeló el corazón, amigos. Estaba muy,
pero muy frío, como espinitas entrando en todo el cuerpo. Ay, no fue una buena decisión. Aquí es el turno de Alex y ahí va. Y ahí termina la experiencia con el agua fría. Estuvimos disfrutando de las aguas termales por bastante rato y, amigos, pensamos que ya no íbamos a ver auroras boreales porque era nuestra última noche y no había nada, y de repente empezaron a aparecer unas auroras. Les voy a poner fotos aquí para que vean las fotos que tomamos, estaban muy bonitas. Y bueno, amigos, este sería el último video de Islandia. Estuvimos 3 días, 72 horas en total. Pero, amigos, solo tuvimos 12 horas de luz, que sería más o menos un día completo con sol. Juntando esos 3 días sería un día completo con sol. Fue muy poquito, hay demasiadas cosas muy bonitas que ver aquí en Islandia. Nos faltaron muchas cosas, fuimos a ver todo lo que pudimos. Tampoco queríamos correr y solo ir corriendo a los lugares, sino disfrutarlo y ver más. Entonces preferimos ir y ver lugares, todo lo que pudimos ver con tiempo, lo disfrutamos y todo. Entonces, también una de las razones que no queríamos quedarnos mucho tiempo aquí es por eso, porque el día es muy cortito, entonces ya después de eso es oscuro, ya no puedes ver nada, nada. Ojalá podamos volver otra vez aquí para seguir viendo. Eso es lo bueno de que no vimos todo, todo, porque podemos regresar aquí y seguir mirando más cosas, más lugares que nos faltaron. Yo estoy muy feliz y creo que esto va a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida. La verdad es que Islandia es un país muy hermoso, muy bonito y que ha superado todas mis expectativas. Cuando uno mira fotos en Instagram, yo estuve buscando muchas fotos y yo decía, ¿será que así es de increíble, de bonito? Porque a veces uno intenta buscar el mejor ángulo de las fotos y así para que se vea perfecto. Y entonces cuando uno llega en la vida real y lo ve, es como un poco decepcionante porque es como Instagram versus realidad. Pero, amigos, les prometo que estando aquí y viéndolo todo así en la vida real, es muchísimo más bonito que las fotos. Es increíble, es asombroso. Y yo ya esperaba que este país fuera así, pero les digo que es muy bonito y me voy muy satisfecha de aquí. Espero que Dios y la vida me permita volver y explorar esto por más días, quedarnos aquí unas 2 semanas. Y también, amigos, espero que a ustedes también les haya gustado lo poco que les pudimos mostrar de Islandia, que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje, por ver todos los videos, por estar aquí con nosotros, por dejarnos comentarios muy bonitos, que ustedes estaban disfrutando también de todos los paisajes que les mostrábamos, de las cascadas, de todo. Entonces, gracias por su apoyo siempre. Nosotros estamos felices de enseñarles también a ustedes todo lo que estamos mirando. Yo también estaba muy sorprendido de la belleza que tiene ese país. Visité muchos parques y muchos diferentes países, pero ese es un especial. Tiene un poco de todo aquí. Tienen desierto, tienen montañas, tienen volcán, lagos, ríos, todo. Entonces, es un país muy completo y también suficiente que pequeña que en solo unos días uno puede ver bastante del país. Sí. Aunque unos días no es suficiente, todavía puedes ver bastante. Así es que, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito viaje a Islandia. Para mí es un viaje inolvidable, así es que yo estoy lista para nuestro próximo destino. Así es que no se pierdan el próximo video, porque ya mañana salimos de Islandia para ir a otro país. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por todo su cariño y por acompañarme a cumplir este sueño. Así es que